Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy tengo una invitada muy especial. ¿Cómo se llama usted? Raquel Ramírez. Mi mamá, más que nada. Hoy vamos a hacer una receta que ya miraron en el título, que son gorditas de horno, estilo Zacatecas. ¿Qué se ocupa para cortar, mami, primero que nada? Se pone en nixtamal, se muele la masa y cuando se amasa se le pone manteca y sal. A la masa, ¿verdad? A la masa. También esta puede ser, si no tiene nixtamal, puede usar maseca. Uh-huh. ¿Y cómo se hace con la maseca? La maseca se amasa con leche o agua, lo que usted quiera, y se le pone su manteca y su sal y ya está lista. ¿Cuánta manteca, más o menos? Manteca más o menos como... ¿Como para este montón de masa? No, como esta, como una libra más o menos. ¿De una manteca? Una libra de manteca. Ajá. ¿Para cuántas libras de masa? Son 10 libras de masa más o menos. ¿Qué es el nixtamal? Con un poco es de manteca. Nixtamal, ajá. Y acá están los... Los frijoles molidos. Frijoles molidos rojos, ¿qué se le echa a los frijoles? A los frijoles se les pone ajo, cominos, sal, y si ustedes gustan los guisa o si no así, entonces esos no están guisados. Y se echa chile, ¿no? Se les pone chile rojo, ajá, al gusto, chile de árbol, si les gusta picoso, si no, California. Y las papas, que también son, hay gorditas de papa. Gorditas de papas también, se cose la papa, se muele, se guisa, eso sí se guisa. Y se le pone chile verde y tomate y ajo y cominos al gusto. Al gusto, ¿verdad? Como quiera usted que pique. Uh-huh. Se ocupa también estas tipo o gelatitas. Bandejas para y se le pone manteca para que no se pegue cuando los va a cocer el horno. Se prende el horno, prendemos el horno de nuestra cocina a 400 grados. Y ya cuando esté listo, pues ya se pueden hacer las gordas. Vamos a hacerlas así, se le hace un hoyito en medio, se agarra la cucharita de frijoles más o menos así. O de papas, ¿no? Que según o de papas, chile. Ajá. Se agarra así más o menos los frijolitos, se le pone así en medio y ya, se hace la gordita, se palmea, se redondea y ya está lista. Y se pone aquí en la bandejita. Se pone aquí en la bandejita. Hasta que se llena toda la bandeja de gorditas. Hasta que se llena y ya se mete al horno. Se le hace una. También se hacen unas de cuajada, ¿no? Pero esas son diferentes. Estas sí, son esas. Estas son de puros frijoles. Se le pone una cucharita de frijolitos. Aquí en los comentarios voy a poner cuánto se le echa de cominos y de chile a los frijoles, más o menos dependiendo de lo que vaya a hacer cada quien. Se redondean. Y yo nomás veo, obviamente, porque yo no sé cómo se hacen. Se redondea nomás y ya está lista la gordita. Está fácil. También se le puede poner como rajas de queso, con queso, ¿no? También se le puede agregar, también se pueden hacer de rajas con queso, ajá. Sí. O de otra cosa, lo que usted tenga ahí en casa, que no sea tan aguado, que sea como más sequito, ¿verdad? Sí, nomás si tiene está que aguado, estar aguado, se desbarata la gordita. Tiene que estar sequito los frijoles también. No tienen que estar aguados. Se puede moler chile, no en la licuadora, en molino de manizuela o de eléctrico, pero no en la licuadora porque queda muy agua el frijol. ¿Cómo muero y luego lo guisa? ¿Está bien, no? Sí, puede guisarlo, nomás que dura casi una hora para que se reseque, tiene que estar bien sequito. Si no tiene, la gente no tiene molino, pues que lo muera en la licuadora y lo guise y quede sequito. Tiene que estar todo como sequito, nada, tiene que estar aguado. Y está la tampoco gordita. Las papas tienen que estar como secas, como bien secas, secas. Bien sequitas, ajá. Tiene que, el tomate tiene que ponerlo en una colada, en un escurridor. Para que no tenga nada de agua el tomate. Y le echa su chilito, su ajo. Más o menos. Y algo que el chile y el ajo va a estar aquí abajo, ¿cuánto le pone por libra, no, mami? O al gusto, cada quien lo que le guste. Pero más o menos por libra, ¿cuánto se le echa de chile? De ajo y... Unos 5 o 6 ajos. ¿Por libra? Por libra de chile. De sí, una libra de frijol, como unos 2-3 ajos. Y una media cucharita de cominos o al gusto, como a usted le guste. ¿Y chile cuánto para una libra de frijol? Chile como unos 10 chiles California y 3-4. Si no lo quiere picoso, nomás picoso. Échale 4-5 California. Si lo quiere picoso, pues le echa de los chiquitos, ¿verdad? Uh-huh. Para que pique más. Y aquí está. Y si quiere echarle una raja de queso también adentro, puede echarle queso, ¿no? Puede echarle queso también, revolverle queso a los frijoles rallado. Queso rallado. Como que cada quien quiera. Ahorita que ya está llena, se las muestro y las vamos a poner en el horno para que vean cómo se pone en el horno. ¿Y cuánto tarda dentro del horno? Como será, no tengo más o menos, pero media hora. Se está mirando arriba cuando se cose de abajo y luego se pasa al horno de abajo para que se cosa de arriba.
¿Cómo? Se pone arriba. En el horno grandote se pone. En el horno, ajá, el mero horno. Se pone que se cosa. Que se, ya cuando usted con una palita le mira cuando ya está cocida de abajo. Y lo que ya está cocida de abajo se pasa al horno de abajo para que... Abajo hay un compartimiento chiquito, ahí se pone también. Se pone abajo para que se cosan de arriba. Ajá, y mientras usted tiene acá arriba lleno. Está bien. Ya que está así, se mete en el horno a 400 grados. Por 15 minutos, ¿no? Más o menos. Media hora, más o menos. ¿Por media hora? O sea, cheque cuando ya se cosan de abajo. Por media hora, más o menos, ya cuando estén cocidas de abajo. ¿Le das vuelta a la gorda o no? No, le da, se pone abajo, cuando ya está. Cuando está de abajo, te fijas con algo, checas y ya está. La pones en el hornito más chiquito de abajo, en el chiquitito de abajo. ¿Lo empezó en el horno ya? Sí, por favor. ¿El de arriba? El de abajo. ¿Este? El de abajo, ajá. La parrilla de abajo. Aquí, se... Voy a quitar el otro. Tiene que quemar usted, nada. No, está mal. Ya están las gorditas, ya voy a sacarlas. Y qué chapeteadas. Soñando y esperando el negocio. Al fondo que la vista de la Me falta un ratito. Bueno, amigos, como pueden ver, ya hicimos las gorditas ricas, deliciosas, sabrosas. Así quedaron. Todavía no acabamos, me falta mucho, bueno, mi mamá, porque yo casi no sé hacer eso, pero están bien ricas. Si pueden hacerlas nada más en casa. Con el tiempo de frío que ya viene la Navidad de los Halloween, con el tiempo de frío con un cafecito, con un tecito, una malteada, no con un. Con un, ¿cómo se llama hoy? Una. Que se le echa leche y chocolate. Champurrado. Un champurrado. Tan delicioso. Si ocupan, si tienen una pregunta, algo, pon aquí abajo y yo les contesto. Porque a lo mejor no me queda la receta así, si comprendo. ¿Tú qué tienes que decir, mami? Despídete del público. Gracias por su atención. Y denle like. Sí, aquí están. Compartan. Para que las hagan, están ricas. Están fáciles de hacer. Con maseca, si no tienen maíz, ni está mal. Con maseca, hasta una tardecita con tus amigos. Haga gordita. Están ricas. Están sabrosas. Están metidas. Y pues, síganme en este canal. Suscríbanse, denle like, compartan todo lo que quieran. Y nos vemos la próxima. Besis. Y pues, ya. Sería todo. Gracias por su atención. Y aquí los esperamos a la próxima receta. Gorditas de cuajada en horno. Viene más receta. Si no te gusta el video, pues no se des like. Adiós.